Caguamán. Los consejos de Caguamán. El 15 años es lo más maravilloso que cualquier padre en el planeta comparte con su retoño, con su hija, quien originalmente la presenta en sociedad como una señorita. Sin embargo, culebras, hoy en día puede ser este un arma de dos filos. Si ven con lupa tu pasado y quieren acomodar el lugar de destruir la reputación de quien se ponga enfrente, en este caso, la hija o el papá, o la mamá, o los hermanos, o toda la familia, culebra. ¡Ey! Esto le pasó a nuestro Franco Escamilla, quien por mucho es considerado el mejor comediante de Hispanoamérica desde Tijuana hasta la Patagonia. Sácale push. No lo digo yo, lo dicen los números y los propios comediantes, homie. ¿Eh? ¡Al chile! Bueno, ¿y qué más, mi caguash? Pues resulta que hace poquito su niña cumplió 15 años y lo celebró en grande como todo padre orgulloso. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? ¿Sirvieron bien pata la comida o qué? No, hombre, y menos tratándose de Franco, homie. ¿No hubo pisto? No, no fue eso, Holmes. Pura Tecate Light. Puede ser, pero eso no fue la reventadera. ¿Entonces, homie? Pues resulta que su hija, pues, al estar más o menos del mismo calibre del papá, la gente empezó a reventar a la niña. ¡Ah, chinga! ¿Pero la morrilla qué culpa tiene? Es lo que yo digo, cuando se trata de hate, culebra, la bandera se arma de valor y van como revolvedora, llevándose todo lo que se atraviese. ¿Y por qué, culebra? Tal parece que Franco se hizo popular por muchas cosas. Digamos que ha sido extremadamente popular por ser de los pioneros en el tema del stand-up, fusionando así la comedia tradicional. Contaba chistes, cantaba y además su estilo de stand-up muy peculiar, estilo norteño, a pesar de no ser del norte. Todas tienen una amiga gorda y una amiga fea. Muchos pensaban que eran la mascota y la botarga. ¡No! Por eso, culebra, ¿pero qué tiene que ver eso con su morrilla? Espérate, culebra, ahí voy. Ah, dale, dale. Mucha de su comedia ha sido controversial, dura y directa. ¿Ofensas? Ah, chinga, ¿qué es eso? Pues es que, a ver, homie, ves a un chaparro afrentoso y hasta Geografía Ñera hace un video de los liliputienses. ¿Hey? El tema es cuando ese chaparro afrentoso es tu jefe o tu tío o tu hijo. A la madre. Ey, ahí cambia la cosa, ya no haces chistes. No. Y revientas a la gente que hace chistes de algo que no les gusta. Esto es parte de la naturaleza humana, homie. Me da risa cuando le tiro a algo que no me afecta, pero cuando me afecta no me gusta y todos son lo peor. Todos lo hemos vivido. Nosotros, muchas veces, y Geografía Ñera infinidad de veces. Creo que ya está diario, homie. Al children. La amiga gorda sirve para cuidar las bolsas mientras todas bailan en el antro. Y se ríen porque lo han hecho, culeras. Así de sencillo. La dejan morir. ¡Tú ni balas, pinche gorda! ¡Fierro, balas! Porque, pues, hoy hablamos de un tema muy popular y mañana un tema no tan popular y pasado un tema popular pero que divide. Entonces ahí es donde conectas realmente con lo que pregonas. ¡Aguante, vara! Lo que sí duele como patada de mula en los kiwis es que se metan con los morrillos. Pero a ver, no fue con la morrilla, fue contra este vato. Pues sí, homie, pero como quiera le tiran a la morrilla para que le afecte a este men. Sí, pero la morrilla, ¿qué, homie? Revienta carro a este vato, dile, che gordo diabético, cosas así. Che caguas. Pues sí, ¿la morrilla qué? Bueno, si es la bandera, va a buscar todos los elementos para destruirte anímicamente. Quieren que te revuelques. Es lo que ellos buscan, y si se los das, pues es una victoria para ellos, y van a rascar del pasado, y van a rascar por donde sea. Ahora me putean que porque me burlé del ataque de ansiedad del actor y comediante Arad de la Torre. Vean cómo hago aclaración, actor y comediante. No debo de ponerme de acuerdo con ellos. Entre comediantes hay un pacto no escrito que todos nos puteamos y todos nos aguantamos. Yo no me llevo con él, no lo conozco. Si ven el clip, Mole hizo una referencia a después supe. Ya ni de qué era esa mierda. Pero luego me dicen, es que te estás burlando del ataque de ansiedad de alguien. A lo mejor ustedes creen que eso es un ataque de ansiedad. Y después empezaron a insultar a mis hijos. Además nos dimos cuenta de que la casa de los famosos sí tiene poder. Mucho más poder que cualquier comediante, influencer o lo que sea. Ya ves que se andaba reventando al Arad para defender a Adrián Marcelo. Y pues aparentemente Franco, pues, su comunidad lo respalda. Pero venía una vorágine gigantesca que lo que lo obligó fue a salir a pedir disculpas o a justificar algo que dijo o que hizo. Mamaste. ¿Qué quiere decir? ¿Que te afectó?
o que está sucediendo algo. No solo eso, homie. Esta banda se dio cuenta que colgándose de un elemento en particular para no generar controversia, no tocar el tema superficialmente, como ahorita nosotros, para destruir a quien pase. ¡A la madre, homie! ¿Qué opinan? ¿Es correcto lo que dice Franco? ¿Está bien lo que la banda hace? ¿O qué está pasando con este fenómeno de la actualidad? Mejor sácate una caguama, no vaya a ser que pronto nos digan que promovemos la borrachez. Al chile, estas pueden ser las últimas, homie. ¿Eh? ¡Salud, mi doc! ¡Salud, Holmes!